Marchena finalmente se ha visto afectada por el paso de la Dana, anunciado desde el día de ayer y por el cual desde la Junta de Andalucía quedarán suspendidas para hoy las clases, estando todos los colegios cerrados durante toda la jornada, así como institutos y escuelas infantiles. ¡Ay, Dios mío! El día amanecía en este jueves con tranquilidad, tras un chaparrón caído en torno a las 5 de la madrugada pasada. La mañana y el mediodía transcurrían con normalidad. Alguna que otra lluvia intermitente, pero la actividad era la habitual, con bares y comercios abiertos, con menos personas por las calles debido a la lluvia y también, eso sí, con menos tráfico rodado. A pesar de que el golpe grande de agua se esperaba para las 6 de la tarde, justo cuando concluía la alerta naranja activada por la AEMET desde las 12 de la noche de ayer, nada hacía presagiar lo que finalmente se ha vivido en nuestra localidad, donde ya no se apostaba porque ni siquiera lloviera. Madre mía. Es que es un pazote como está todo hecho, mira. Mira. ¿Puedes pasar, eh? Hola, buenas. Mire, le llamo de la farmacia El Cantillo, de aquí de la calle Mende. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, aunque sí que algunos hogares y locales particulares, sobre todo situados en la zona más baja de Marchena, junto a los terrenos de la feria y estación, se han inundado, así como patios de la residencia de mayores de Diputación, según informa Policía Local. Ha sido tal la cantidad de agua que ha caído en una media hora que ha sido imposible que las tuberías pudieran recoger todos esos litros, unos 25 aproximadamente, en tan poco espacio de tiempo, de ahí las inundaciones. Las zonas más afectadas han sido las más bajas del municipio, como Avenida, Paso a Nivel, Terrenos de la Feria, Zona de la Estación, aunque también El Cantillo Madre de Dios. Una de las imágenes más espectaculares de la riada nos las dejaba la alcantarilla entre la Plaza del Pololo y la Plaza de la Constitución. Las redes sociales se han llenado de vídeos durante toda la tarde compartiendo imágenes de Marchena inundada. ¡Dios, el Mercadona inunda, loco! ¡El Mercadona, tío! Dios, hermano, mira esto, tío. ¡Dios, el hartaco! ¡Mira la tormenta! ¡Horrible! ¡Horrible no lo siguiente! Pero fíjense el aspecto de todas esas calles tan solo media hora después de cesar la lluvia. Volvía la normalidad a todas ellas una vez la red de saneamiento era capaz de recoger todo el agua caída. La policía local de Marchena ha pasado el resto de la tarde comprobando las zonas más afectadas, colocando las tapaderas de las alcantarillas e incluso recogiendo todos los adoquines desprendidos de la avenida Maestro Santurruano que han sido arrastrados hasta la carretera de paradas por la fuerza del agua. Al cierre de este informativo no se había activado ninguna nueva alerta, ni mucho menos desde el ayuntamiento, como se ha afirmado a media tarde por parte de algunos medios de comunicación a nivel nacional.